amigos, ¿cómo están? Aquí vamos a mostrar, voy a ver la reacción Colombia-Uruguay. Y bueno, vamos, le estamos dando a mi selección Colombia, que va a ganar. Vamos, ojalá. Vamos con toda la vibra con Colombia. Y bueno, estamos esperando el partido. Y bueno, vamos a esperar cómo va a ser la reacción. Vamos a ver, ojalá mi selección gane. Bueno chicos, espérenos a ver cómo va a ser la reacción. Comenzó el partido, señores. Comenzó. Vamos. Y en campo contrario, jugando Colombia. Allí, cerca del arco del arquero uruguayo. Está pegando Arias, hay movimiento de banda sobre la zona derecha. Ya lo van conectando otra vez para que venga Richard Ríos. Borde de la larga espera. El jugador Arias la tiene Ríos. Le roba la pelota hacia el arco. Llega el respaldo para Jimmy Jones. La van sacando. Ahora para que venga Davinson. Está intentando robar la pelota Davinson cerca del borde del área. De nuevo Davinson. Con vehemencia para la marca. Con fortaleza Davinson para robar la esférica. El árbitro dijo que había falta. Primero, el último que llegó fue Arias sobre Olivera. Este saque no central número 10. Está bien esa actitud de Colombia, es como pirañas a la pelota. Presiona el balón. Intensidad del equipo colombiano. Ese Richard Ríos sí es. Inmediatamente y no permitir que se active el funcionamiento. Hasta el momento está jugando bien Colombia. Para que venga el cobro. Ahí. Hasta el momento está jugando bien Colombia, está. Lo va haciendo Ugarte, levanta el servicio en largo, profundo por la zona derecha. Está jugando rapidito, o sea, no le está dejando pensar a Uruguay. Ay, no, la perdió. Le roban la bola que se pierde. Finalmente la raya lateral, sobre 5 minutos de juego y movimiento de banda, será para Colombia otra vez en el ataque colombiano. Taparon toda la parte de adentro, Mojica, no le permitieron sacar un centro. De nuevo a red de piso, Córdoba, aguanta Córdoba, está buena, le quedó para Arias, ¡ay, no! Que rebota la portería, la bola no. Que se pierde sobre la última línea, lo tuvo el número 11, estaba destapado. Muy buen desdoblamiento de Muñoz por el sector derecho. ¡Arias, casi! Arias que tiene la opción o de hacer el 2 contra 1 con Muñoz por fuera o el remate, prefirió por el segundo, lamentablemente desviado. Pelota que se va desviada sobre la final. Habrá saque de portería, será para Rochet, el portero Charrúas. Ahora Colombia inclina la cancha al campo uruguayo, producto de la buena presión. Y dentro de las dos propuestas, la colombiana se va estableciendo más rápido el partido. Largo servicio frente de ataque. Bueno, miren, vamos. Hace una finta, Mojica le quedó un poquito larga. Al final, así es, Mojica. Salta sin embargo desde la mitad de la cancha, un hombre que la maravilla de Valverde. Estaba conectando. Vamos. O sea, Colombia, la verdad, la verdad es que Colombia. De nuevo para zafarse de esa pelota lo hacía Mojica. La viene robando rápidamente Colombia. O sea, Uruguay, Colombia tiene a Uruguay, mejor dicho, están locos. Bueno. Ahí se recoge Uruguay y entonces en inferioridad numérica Núñez, el que intenta comenzar esa presión, pero siempre con ese 2-1 le saca la pelota con facilidad. El Davinson levanta, proyecta el servicio. Davinson, la pelota pica, le queda facilito. En las manos al portero Rochet, apenas sobre 7 minutos de juego. 0 para Uruguay, 0 para Colombia. El balón lo va a sacar Rochet, la pide Valverde por la derecha. Está levantando la mano por la zona izquierda. Vinco de la Cruz, está Darwin Núñez, la prefiere tocar en corto. La firma de allí Josema. Y Jiménez que va moviendo la bola en diagonal, espera Nico de la Cruz, salta, va primero. ¡Dale! Ahora Arias toca de primera. Está de no, ¿cómo la está? ¿Cómo se la quitó? ¡Ay! ¿Le sacaron la pelota o fue falta? ¿Qué es eso? Olivera, al final fue el movimiento de banda. Arias, de espaldas a la puerta. James, al final la llave que marcaba y queda la pelota. ¡Ay! Vamos. Está llegando el respaldo por allí en la zona defensiva. No, la verdad es que Uruguay ni siquiera. 7 minutos de juego. Dirige el pase por la derecha. Le queda para Pelistre. Vamos, quítenla, sáquenla, quítensela. Se tiene que devolver. Acomoda la bola sobre la mitad. La tiene por allí de nuevo. Otra vez Fede Valverde. Está acomodando el balón en la zona defensiva. Para que venga Olivera. Distribuye juego. La verdad está jugando mejor Colombia. Muy bien. Está rapidito, o sea, no está dejando pensar a Uruguay, la verdad, no lo está dejando pensar. No lo está dejando pensar. Miren a Marcelo. Está como preocupado Lorenzo. Está pendiente Olivera para hacerlo efectivo sobre el costado. Es el número 16 del conjunto Charrúa. Olivera que
se demora, se toma su tiempo, 8 minutos de juego. Lo va a mover desde la mitad de la cancha, se va destapando Darwin Núñez. Hay nombre que lo mira, no, Colombia, Colombia, miren cómo quitó esa pelota. ¡Wow! Vamos, vamos. Se desprende de la pelota, la va acomodando un poquito, más atrasada. Primer cuarto de cancha, la tiene Colombia, la domina Davinson. Ubica otra vez para James. James que levanta la mirada, tiene que conectar el balón, es otra vez en corto. Sobre la banda alta, arriba para que venga saliendo. Rápidamente otra vez la selección nacional. Está jugando súper Colombia, la verdad. Uruguay, pensé que iba a ser más exigente, pero hasta el momento van 8 minutos y... ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Muñoz que se mete en la trayectoria para robar esa pelota. Muy buen duelo por banda. Muñoz, tremendo jugador Muñoz. La potencia del defensor, el desequilibrio. O sea, la verdad es que les digo que pensé que Uruguay iba, bueno, hasta el momento apenas van 9 minutos, van casi 10 minutos, pero Uruguay no. Bueno, va a cobrar Uruguay, va a sacar una banda. O sea, pero no sé, veo a Colombia más. Olivera que se queda con ella de nuevo. Olivera para sacarla, pero con vehemencia viene Muñoz para robar la pelota y se gana un saque de banda allí. Implacable está el lateral derecho del equipo colombiano. No da un centímetro de distancia al rival. Buena Muñoz, está dándole Muñoz. Lo anticipa, lo presiona, le reduce la zona de manejo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Luchito. Vamos, mi Luchito. Vamos, Lucho. Ay, no. No, 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 ninguno. Yo creo que difícil controlar a Lucho. Difícil, yo, está jugando mejor Colombia, mejor. Está recuperando rápido, no deja, no está dejando pensar a los uruguayos. Hasta el momento, claro está. 10 minutos 42 y Colombia es el que prácticamente está dominando. Marcelo Bielsa. 11 minutos de juego, 0 para Uruguay, 0 para Colombia. Bien. Se juega en Charlotte, en Estados Unidos, en la Copa América. Para devolverle a Félix, está esperando puesta. La media Davinson devuelve otra vez el jugador Vargas. Está jugando mejor Colombia, la verdad. Se viene Santiago James para pedirle a Félix. Está jugando mucho mejor Colombia. El jugador Lucho Díaz da la vuelta, está pisando. Dale, dale, Luchito, ¿qué te pasó? Cometieron falta. Está Muñoz, saque de manos. En el borde del área, espera Arias. La marca encima del jugador Olivera. También se venía de la cruz. Se le va mostrando Richard Ríos, que pone la pelota en el piso, intenta la individual. Richard Ríos quiere ganarse de un tiro de esquina, creo que se lo ganó. Venía la marca de Fede Valverde, la bola sobre la final. Así, tiro de esquina. Ay, este partido está como más enredado. La verdad es que esta era una, esta tenía que ser la final. Uruguay Colombia. Dale. ¿Quién lo metió? Se agarró de las barbas de San Pedro. A ver
ese sostenido. Ahora Uruguay va con toda. Lo que hace es nuevamente, como en otros roles de esta Copa América. Ay, no, ahora sí se puso bueno ese partido. Manejando bien el tiempo para saltar y castigar una pelota al piso que solo la pueden ejecutar jugadores con un enorme fundamento en el testarazo. La pelota precisa en el lugar que va a atacar Lerma. En la acción anterior. Uy, Dios mío, ahora sí se puso bueno, porque ahora Uruguay va ahí. Uruguay ahí está. Siempre va a ser mejor llegar que estar. Jiménez corriendo hacia atrás y Lerma atacando el espacio y la pelota. Para vamos, Colombia, que tú eres el que tiene que ir a la final. Bien dirigido contra la grama y el 1-0. No vea Colombia con Argentina. Yo soy el encargado de cobrar todos los... ¡Dale! 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 ¡No! Ofensivamente hablando, de cabeza, 3 de sus 9 goles fueron por esta vía, es decir, el 33%. Y se descuenta que defensivamente es históricamente uno de los equipos que mejor trabaja el fútbol aéreo. Tanto en defensa y ahora cada vez más fuerte en ataque. Pelota que va a mover rápidamente Vargas, es Camilo. Se toma su tiempo ahora sí el colombiano. Está ganando nuestra selección al término de la primera parte. Restan 3 minutos para que esto acabe. ¡Vamos! ¡Vamos! No importa que ganen 1-0, lo importante es que ganen. 42 minutos ya. 42. La importancia de tener un buen trabajo de pelota quieta, un buen lanzador, un buen cobrador, James, y buenos rematadores para ir arriba. Una selección muy bien trabajada en las acciones de balón parado, porque tiene una diversidad de... Marcelo Bielsa. Ahora se tienen que ir como sea Uruguay contra Colombia. Ay, ese es Muñoz. El servicio va a ser largo por parte de Muñoz. La va proyectando arriba para que venga Córdoba. Se sabe el frente del ataque. Hasta allá fue Josema para venir a botar esa pelota a la raya. Sigue ganando Colombia terreno a punta de laterales y tiros de esquina. Bueno, el resultado de esta... me fascina cómo baila, cómo camina Muñoz. Cuando no podés invanar... Muñoz, perdón, cómo camina Muñoz. También a punta de laterales, forcejeando Vale. Otra vez que el último sector pisa, maneja la bola, tiene que respaldarse, ver con quién. Está otra vez moviéndole Federico Richard. Lo tenía cortico allá con Muñoz. Prefiere ganar otro saque de banda, se enoja Olivera. Habrá movimiento lateral para la selección colombiana, 37 de juego ya. 0 Uruguay, 0 Colombia. Nos jugamos el paso a la final frente a Uruguay. Muñoz. Ahora la juega con Arias, de espaldas a la portería, espera. Ya se metió arriba Richard Ríos, sin embargo Ríos que lo ha tenido largo el servicio. Para que venga tratando de salir Varela, sin embargo la roba por allí, de nuevo el colombiano. Espera Lucho Díaz, se viene en Kerva, está Mojica, calcula, prepara el centro, intenta el individual. Mete otra vez el freno, lo bajaba ya Pelistri, creo que le arrastraba el pie de apoyo a Pelistri. A infracción y cobro de tiro libre. Eso sí, son muy aplicados esos extremos del equipo uruguayo. La misión la cumplen recorriendo toda la banda en ataque y en defensa. Pero después no tiene esta inteligencia emocional para controlar y saber marcar, y comete una falta que le entrega una clara posibilidad a una selección colombiana que se ha mostrado fuerte en las acciones a balón parado ofensivas. Siempre dos al frente de la pelota. Eso no le permite identificar a la defensa el recorrido del balón. ¿Por dónde viene? ¿Qué se inventa? Viene el cobro y fija al arquero. Davinson. ¡James! ¡Juan de los dos! Concentración. ¡Vamos! Para venir a buscar Lucho, espera, segundo sector. La bola arriba. ¡Lerma! Se levantaba, no alcanzó. Alcanzó a cepillar esa pelota. El balón que se desvía sobre la raya lateral. Habrá movimiento de banda.
ver si nos tocó un uruguayo. Sí, sí. Lateral a favor del equipo de Colombia. Está esperando Lucho Díaz. A Muñoz. O sea, a Muñoz para que el lateral quien realice ese saque. Venga, Muñoz. La va a proyectar Muñoz, saque de manos. En el borde del área, espera Arias. La marca encima del jugador Olivera. También se venía de la cruz. Se le va mostrando a Richard Ríos, que pone la pelota en el piso. Intenta la individual. Richard Ríos quiere ganarse un tiro de esquina. Creo que se lo ganó. Venía la marca de Fede Valverde. La bola sobre la final. ¡Tiro de esquina! Ay, este partido está como más enredado. La verdad es que esta tenía que ser la final. Uruguay-Colombia. Me la juego por ti, Colombia, balón. Largo servicio por la izquierda. La bola le va quedando libre, el cabezazo para que venga buscándola. Sin embargo, Fede Valverde va recuperando Rochev. Es el portero del conjunto Charrúa. Está ganando Colombia. Está ganando nuestra selección nacional. ¡Sí! Arriba el largo profundo para que venga Mojica. ¡Ay, no, 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 ya! El balón se fue desviado a la final y sobre la cobertura de Pelista y saque de portería será para que venga Camilo Vargas. Otro dato más que nos da a entender lo importante del gol del arma. Javier, que Uruguay es uno de los equipos más fuertes, también ofensivamente hablando de cabeza. 3 de sus 9 goles fueron por esta vía, es decir, el 33%. Y se descuenta que defensivamente es históricamente uno de los equipos que mejor trabaja el fútbol aéreo. Tanto en defensa y ahora cada vez más fuerte en ataque. Pelota que va a mover rápidamente Vargas, es Camilo. Se toma su tiempo, ahora sí el colombiano. Está ganando nuestra selección al término de la primera parte. Resta 3 minutos para que esto acabe. ¡Vamos! ¡Vamos! No importa que ganen 1-0, lo importante es que ganen. Hay 42 minutos ya. 42. La importancia de tener un buen trabajo de pelota quieta, un buen lanzador, un buen cobrador, James, y buenos rematadores para ir arriba. Una selección muy bien trabajada en las acciones de balón parado, porque tiene una diversidad de Marcelo Bielsa. Ahora se tienen que ir como sea a Uruguay contra Colombia. Ay, ese es Muñoz. El servicio va a ser largo por parte de Muñoz. La va proyectando arriba para que venga Córdoba. Se sabe el frente del ataque. Hasta allá fue Josema para venir a botar esa pelota a la raya. Sigue ganando Colombia terreno a punta de laterales y tiros de esquina. Bueno, el resultado de esta... Le tocó con la pierna izquierda. Fue más ubicación que potencia. Muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos, Colombia! ¡Vamos, no se ve! El único primero de Muñoz está proyectando para la banda derecha. La tiene Lucho, pica el freno, levanta la mirada. Oxigena el juego ahora para que venga James. ¡Bien! Saca cada bola arriba otra vez con Richard. Se viene Muñoz. Ríos para levantarla. Ríos para coordinar. ¡A quién, Río! ¡Vamos, recuperen eso! Llegan 3 colombianos a presionar. También hay que meter fuerza allá para recuperar esa bola. Contado que había también. Muñoz. Se dejó provocar. No, Muñoz. Sí. Lo llevaba agarrado del cuello de la camisa. Sí. El jugador uruguayo, está bien. Pero cayó en la provocación. No. Muñoz, y ese era el tema preocupante. ¿Verdad, Muñoz? Hablamos ¿Cómo te vas a dejar? ¡Tienes amarilla! Lo que tenía que jugar Colombia con la inteligencia era frente a las provocaciones de un equipo que estaba acostumbrado a emparejar, a manejar partidos, a marcar diferencia a través de esta manera. Sacando de casillas a los jugadores. Lo provocó, lo llevaba no sujeto de la camisa, lo llevaba aguñado incluso del abdomen, pero no es la manera de reaccionar. Muy primario Muñoz, ¿eh? Una lástima. Las revoluciones, la inteligencia, el equilibrio emocional. Una lástima porque el partido, y debe estar el VAR en este momento revisando, porque es un hecho inocultable. ¿Eh? Claramente, y ahí ya lo llamaron. Ya lo llamaron y ahora van a... Doble tarjeta, le perdonó la expulsión directa. Y le saca la tarjeta. Claro, Muñoz, ¿cómo te vas a dejar provocar, Muñoz? Habíamos tenido un partido en el que Lorenzo... Vamos a ver si es que Muñoz se las embarró. Él no tenía por qué pegarle al jugador. Un partido también en la fase preparatoria, justamente por estos excesos de no saber controlar la mente. Claro. Te dejaste provocar y perdiste. Así que lárgate de ahí. Ya dañaste el partido ya. Aquí fue la primera amarilla que ya falta por detrás contra la raya.
Mira cómo le pegó. No tenía por qué pegarle, bruto. Lateral oblicua de Muñoz, Ugarte lo provoca e infantilmente cae. Pero se dejó provocar, nadie lo mandó. Nadie lo mandó a dejarse provocar, le dio una patada. Si esto era lo que estaban buscando los jugadores de Uruguay. Y el idiota se va a dejar provocar. ¿A quién van a sacrificar? Ay, me fascina cómo cómo camina Núñez. Muñoz, perdón, cómo camina Muñoz. También a punta de laterales, auxiliando Juan. ¿Se ve qué? El último sector pisa para que la bola tiene que respaldarse, ver con quién. Está otra vez moviéndole Federico Richard. Lo tenía cortico allá con Muñoz. Prefiere ganar otro saque de banda, se enoja Olivera. Ahora movimiento lateral para la selección colombiana. 37 de juego ya. 0 Uruguay, 0 Colombia. Nos jugamos el paso a la final frente a Uruguay. Muñoz. Ahora la juega con Arias. De espaldas a la portería espera. Ya se metía arriba Richard Ríos. Sin embargo, Ríos que lo ha tenido largo el servicio. Para que venga tratando de salir Varela. Sin embargo, la roba por allí. De nuevo el colombiano. Espera Lucho Díaz. Se viene en pierna. Está Mojica. Calcula, prepara el centro. Intenta el individual. Mete otra vez el freno. Lo bajaba ya Pelistri. Creo que le arrastraba el pie de apoyo a Pelistri. Hay infracción y cobro de tiro libre. Eso sí, son muy aplicados esos extremos del equipo uruguayo. La misión la cumplen recorriendo toda la banda en ataque y en defensa. Pero después no tiene esta inteligencia emocional para controlar y saber marcar, y comete una falta que le entrega una clara posibilidad a una selección colombiana que se ha mostrado fuerte en las acciones a balón parado ofensivas. Siempre dos al frente de la pelota. Eso no le permite identificar a la defensa el recorrido del balón. ¿Por dónde viene? ¿Qué se intenta? Viene el cobro y fija al arquero. Davinson. ¡James! ¡Juan de los dos! Concentración. ¡Vamos! Para venir a buscar, Lucho espera, segundo sector. La bola arriba, Lerma. Se levantaba, no alcanzó. Alcanzó a cepillar esa pelota. El balón que se desvía sobre la raya lateral. Habrá movimiento de banda. A ver si lo tocó un uruguayo. Sí, sí. Lateral a favor del equipo de Colombia. Está esperando Lucho Díaz. A Muñoz. Sí, a Muñoz para que el lateral sea el lateral quien realice ese saque. Venga Muñoz. La va a proyectar Muñoz. Saque de manos. En el borde del área espera Arias. La marca encima del jugador Olivera. También se venía de la cruz. Se le va mostrando a Richard Ríos, que pone la pelota en el piso. Intenta la individual. Richard Ríos quiere ganarse de un tiro de esquina. Creo que se lo ganó. Venía la marca de Fede Valverde. La bola sobre la final. Así, ¡tiro de esquina! Ay, este partido está como más enredado. La verdad es que esta era una, esta tenía que ser la final. Uruguay-Colombia. Ya el partido se puso color de hormiga. Y ahora sí se puso color de hormiga porque ahora está... Va a Uruguay a la que sea, porque sabe que está perdiendo la final. Y Colombia con uno menos. Ay, Dios. Esto está grave. Dale, dale, saquen esto. No. Núñez es un jugador. Ese compañero de Lucho Díaz allí en el Liverpool, ¿verdad? Ellos son compañeros. Él es un tremendo jugador. Él es compañero de ataque de Lucho Díaz. Marcelo Bielsa, ese es un tremendo técnico. Uruguay. Suave para ingresar en Uruguay. En ese hombre hay 68 goles. Con la camiseta de la selección uruguaya es el máximo artillero en la historia de la selección charrúa. Largo servicio que va queriendo la mitad de la cancha. Se activa, sin embargo, primero para allí Davinson Sánchez. Gana por los aires, le queda para Lucho. La pista Lucho en individual. Cae a Lucho, no hay falta. Le queda la pelota libre para que venga saliendo Varela. Salta de nuevo Davinson, impasable por el juego aéreo. El balón libre para venir a manejar la pelota. Valverde estaba dejando para la tierra. Está camino sobre la banda izquierda. Entrega para que venga Darwin Núñez. Hay hombre que lo va marcando de cerca arriba. Bien. ¡Sáquenlo! ¡4 contra 1! ¡Toque contra el palo! ¡El arquero!
sacó ventaja de su posición haciendo contacto con la pelota y eso fue lo que señaló el árbitro con la mano de Muñez, es tremendo jugador. Varela, que había ingresado del banco, y va a la cancha Luis Suárez, que toma la cinta de capitán, el número 9. Ha jugado pocos minutos, jugó 10 minutos frente a Bolivia, 7 frente a Estados Unidos, no ha marcado gol todavía. 66 minutos. Bajará Olivera. Grave está este partido, está de infarto. Infarto. Ya yo estoy ya que me quiere dar un ataque al corazón. Ya se acabó la novela, tú ves. Mamá, ya se acabó. ¿Cuál novela? Se acaba el 16. El 15. Haciendo contacto con la pelota y eso fue lo que señaló el árbitro con la mano de Muñez,
Meneses, tremendo jugador. Grave está este partido, está de infarto. Infarto. Ya yo estoy ya que me quiere dar un ataque al corazón. Ya se acabó la novela, tú ves. ¿Cuál novela? Se acaba el 16. El 15. Señores, se acabó el partido, ganó Colombia y bueno, ahora el domingo vamos a vernos contra Argentina. Vamos por ese título el domingo, mis amores. Nos vemos. Chao.